Hola, buenas tardes a todas y todos. Es un gusto tenerles por esta vía virtual aquí en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo. Les doy la más cordial bienvenida a este seminario de investigación educativa que está destinado a que platiquemos sobre el afrontamiento al fracaso escolar, un estudio de representaciones sociales de estudiantes y docentes. Este seminario está a cargo del doctor Pedro Damián Zamudio Elizalde y bueno, pues es el resultado de un trabajo de estancia postdoctoral financiada por el CONACYT, que se ha venido desarrollando desde el año pasado y que tiene, digamos, un antecedente desde el año 2020. Ya lo platicaremos ahora con más calma con el doctor. Déjenme presentarlo de manera muy rápida para poder dar curso a su intervención y como hemos venido estableciendo en las dinámicas previas de este tipo de actividades, posterior a la presentación del doctor, pues agradeceremos que vayan ustedes planteando sus preguntas de forma escrita, pueden abrir el micrófono y a los colegas que nos siguen en las redes sociales a través del Facebook, pues también si están interesados en participar, les invitamos a que lo hagan. El doctor Pedro Damián Zamudio Elizalde es doctor en educación por la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Fue postdoctorante en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo en esta instancia de la Universidad Autónoma de Baja California. En el primer periodo, del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021, y en el segundo periodo, del 1 de octubre de 2021 al 30 de septiembre de 2022. Acaba de concluir recientemente el segundo año de estancia postdoctoral, y bueno, pues en esta posibilidad que nos da el CONACYT de hacer investigación, digamos, de manera más amplia con sectores de la sociedad, pues el doctor estuvo colaborando con el CECITE de Baja California. Actualmente, el doctor se desempeña como profesor investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Sus líneas de investigación son pensamiento social sobre éxito y fracaso escolar y estudios culturales y representaciones sociales en educación. Es además miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel candidato, y es investigador honorífico del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos del Estado de Sinaloa. Las dos publicaciones más recientes con las que cuenta el doctor es el compromiso escolar de los estudiantes de bachillerato en el contexto de aprendizaje en línea en la revista Latinoamericana de Estudios Educativos y Polifacia Cognitiva y Representaciones Sociales, análisis de las trayectorias escolares de los adolescentes mexicanos. Entonces, pues con esa breve semblanza, una muy resumida semblanza, Pedro, me permito entonces cederte el uso de la voz. Siéntete en confianza de utilizar el tiempo que consideres necesario para esta actividad en el tiempo ya establecido precisamente para este tipo de seminarios y al final, pues tú nos dices para empezar el diálogo. Bienvenido nuevamente, Pedro, es un gusto tenerte por acá en el instituto y gracias a las personas que nos siguen en redes y aquí en la sala de Zoom. Bienvenido. Ok, muchas gracias, Sergio. Muchas gracias por la invitación a ti, al instituto. Y voy a compartir pantalla para presentar las diapositivas. Como bien lo mencionas, pues es la charla del día de hoy, pues es una síntesis ajustada de los 2 años de estancia postdoctoral que tuve la suerte de realizar en el instituto, 2 años que me sirvieron para formarme y seguirme formando como investigador y consolidar una trayectoria en este sentido. El título, como ya bien lo comentaba Sergio, es Afrontamiento al fracaso escolar, un estudio de representaciones sociales de estudiantes y docentes. En este caso, la organización de esta charla pues toma estos 4 puntos. En un primer momento, haré una introducción. En un segundo momento, presentaré el estudio 1, relacionado con el primer año de estancia postdoctoral que tenía el propósito de analizar representaciones sociales de estudiantes propiamente sobre el afrontamiento al fracaso escolar. El segundo estudio fue un estudio de continuidad donde identificamos algunas áreas para ubicar nuestro segundo proyecto de investigación y lo que realizamos fue analizar las representaciones sociales sobre el afrontamiento al fracaso escolar desde la perspectiva de los profesores y, por último, algunas conclusiones y reflexiones finales. Bueno, como introducción, he de comentarles que el fracaso escolar, pues, es un concepto que se ha trabajado desde hace muchos años en diferentes partes del mundo, de manera más fuerte en España. Nos dice Aras Timuño que el fracaso escolar, pues, es un fenómeno educativo que es difícil de definir
más bien ella lo plantea como un concepto marco, porque dentro de este concepto, pues es posible identificar distintas manifestaciones de fracaso, como lo son una calificación no esperada en algún examen o en alguna unidad de aprendizaje, reprobar un examen, reprobar un ciclo escolar, un promedio de rendimiento académico bajo, la sobriedad, entre otras manifestaciones. Al ser tan amplio este concepto, pues es muy importante que analicemos cómo es que es interpretado por los sujetos educativos. Las OCDE plantean el origen del fracaso escolar que se da a la par de la aparición de la escuela. No obstante, nos señala este organismo internacional que hay dos fenómenos concretos que han hecho más visible el fracaso escolar. El primero de ellos es la masificación, perdón, de la educación, y el segundo es el establecimiento de una educación obligatoria. En México, el tramo educativo de la educación media superior es el que presenta mayores índices de fracaso. Un ejemplo de estos índices son los datos que aporta año tras año la Secretaría de Educación Pública y los organismos descentralizados que analizan el sistema educativo nacional. En 2009, los datos antes de la pandemia que proporcionaba la Secretaría de Educación Pública nos decía que el abandono escolar en educación media superior fue del 14.5%, una tasa de reprobación del 13% y una eficiencia terminal del 64%. Nosotros hemos sabido que después de la pandemia muchos de los datos pues, no pudieron ser identificados de manera correcta por la imposibilidad de contactar a muchos estudiantes y muchos otros sujetos educativos que participaron y que muchos de ellos dejaron de estudiar en este contexto pandémico. Mejor Edu nos señala que en 2021 al menos había un 13% de abandono escolar en este tipo educativo, la educación media superior. Sin embargo, este dato pues sabemos que puede ser un poco más crudo. Por ejemplo, el INEGI nos señala en 2020 que hay 5.2 millones de personas en edad escolar entre los 3 y los 29 años que no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021, ¿no? Algunos de los motivos que señalaron las personas que no lograron continuar con sus estudios en educación media superior, pues fue que perdió el contacto con maestros, otro fue que no pudo hacer las tareas, hubo dificultad para adaptarse a las plataformas y en general los estudiantes vivieron una alta carga de trabajo y una presión constante por el fenómeno de la evaluación. Aun cuando estos indicadores de fracaso a lo largo de los años han disminuido, pues este fenómeno educativo continúa siendo relevante para su investigación. Y esto, si lo vemos desde la perspectiva de la equidad educativa y la justicia social, puesto que el fracaso escolar afecta, además de la experiencia educativa, otras dimensiones en los estudiantes, como es el bienestar emocional y mental, y además limita el éxito educativo que puedan lograr tener los estudiantes y que les asegure pues, una mejor vida a futuro. Cuando realizamos la revisión de la literatura, pudimos darnos cuenta que la investigación educativa se ha enfocado en mayor medida al análisis de los factores determinantes de fracaso escolar. Identificamos que existe una limitación de estudios sobre las experiencias que viven los jóvenes de educación media superior. Y esta limitación se agudiza cuando hacemos una búsqueda con mayor precisión sobre los conceptos de afrontamiento al fracaso escolar en específico. En este sentido, la investigación sobre el afrontamiento al fracaso escolar se ha centrado en un modelo cuantitativo, siguiendo las propuestas de Lazarus y Folwan y de Santor y otros colaboradores. Y nosotros entonces identificamos que a partir de este modelo cuantitativo que ha seguido, pues creemos que hay una limitación del conocimiento de las conductas, asimismo de los recursos y las distintas decisiones y prácticas específicas que toman los estudiantes en un contexto determinado, y más cuando este contexto se agudizó por la pandemia, ¿no?
Por ello, esta fue una de las razones por las que decidí abordar el fenómeno del fracaso escolar y de su afrontamiento desde la teoría de representaciones sociales. En el primer periodo de estancia postdoctoral, se abordó la teoría de representaciones sociales del afrontamiento al fracaso escolar desde un enfoque procesual. Y en el segundo periodo, desde un enfoque estructural, y más adelante les comentaré sobre esto. Las representaciones sociales, pues, son una serie de un conjunto de conocimientos, ideas, sentimientos, actitudes y prácticas que ponen en juego los sujetos. En el contexto académico, nosotros podemos observar que las representaciones sociales están ancladas a objetos determinados. Nuestro propósito fue conocer cómo se manifestaba la representación social del afrontamiento al fracaso escolar. Además, las representaciones sociales, pues, permiten comprender el carácter social, histórico y subjetivo que persiste en el entorno escolar, y nos sirve para dilucidar el conocimiento que proviene del contexto sociocultural del estudiantado. Esto nosotros lo abordamos a partir de distintas inserciones sociales que tienen los sujetos educativos. En un segundo momento, cuando posicionamos la investigación desde la perspectiva de los profesores, pues nos interesó conocer las representaciones sociales de ellos, porque las representaciones sociales funcionan como conocimiento práctico o guías para la acción. Y esto permite que se determinen anticipaciones y expectativas de los sujetos cuando piensan y actúan sobre un objeto de representación en específico. Les decía que en el primer año hicimos uso de un enfoque procesual de las representaciones sociales. El propósito, desde esta perspectiva de la teoría, es conocer las tres dimensiones de la representación. La primera de ellas es el campo de representación, que en el cual se va a integrar toda esta información en general que tienen los sujetos y cómo es interpretada esta información sobre un fenómeno de interés social. La segunda dimensión es la dimensión de la información y hace referencia a la organización del conocimiento que, en este caso, los estudiantes lograron sobre las formas de hacer frente al fracaso escolar. Y la tercera dimensión que visualizamos o dilucidamos con nuestra investigación fue la dimensión de la actitud. Aquí corresponde la orientación general que tienen los sujetos sobre el objeto de representación. Y esta puede estar constituida por actitudes positivas, negativas e intermedias, pero también se hace evidente en esta dimensión las emociones que surgieron en los estudiantes sobre el afrontamiento al fracaso escolar. En el primer estudio, que fue representaciones sociales de los estudiantes, tuvo el propósito de analizar el contenido en específico de la representación social del afrontamiento al fracaso y de estudiantes de tercer grado de CECITE en los planteles San Antonio y Heréndira de Ensenada y Bahía de Los Ángeles y Díaz Ordaz de San Quintín. La elección de estos planteles se dio porque cuando analizamos los indicadores de fracaso en CECITE, a los que tuvimos acceso fue a 2016-2017 en la publicación del gobierno de Baja California de 2019, nos dimos cuenta que indicadores como la reprobación y el porcentaje de titulación en estos planteles eran de los más elevados. Incluimos en este análisis que hicimos de los datos de 2019, en este momento todavía San Quintín pertenecía al municipio de Ensenada, por eso seleccionamos a estos planteles. Les voy a platicar un poco sobre el método. El método, pues, siguió un diseño bajo un enfoque cualitativo y fue un estudio descriptivo con el propósito que ya les comenté ahorita de analizar las representaciones sociales y el contenido específico de estas representaciones en los estudiantes de tercer grado. Los participantes, pues, fue una muestra seleccionada bajo un criterio no probabilístico por conveniencia. Los criterios de inclusión, pues, eran sujetos educativos, estudiantes, que pudieran acumular la mayor cantidad de experiencias, ya sea directas o indirectas, de fracaso escolar. Por eso decidimos seleccionar estudiantes de tercer grado de bachillerato.
Bueno, nosotros hicimos la convocatoria, solamente respondieron 9 estudiantes de tercer grado de los planteles que les comenté anteriormente. Estos 9 estudiantes los dividimos por 2 grupos. El grupo 1 estuvo formado por 4 estudiantes que tenían la condición de que habían superado experiencias de fracaso escolar y continuaban estudiando. Estas experiencias pues hacían alusión al haber reprobado al menos una asignatura en su trayectoria escolar, haber reprobado algún ciclo escolar o estar recursando alguna materia en el momento en que participaron en la investigación. Y el grupo 2, pues eran estudiantes que habían logrado sortear los problemas de fracaso escolar. Y este grupo estuvo integrado por 5 jóvenes. Las técnicas y los instrumentos que utilizamos, pues fueron 2. Grupos focales y entrevistas semiestructuradas. Para ambas técnicas desarrollamos guiones de entrevista. En general, los guiones de entrevista pues estaban construidos por estos 4 ejes temáticos. El primero, pues pretendimos analizar y pues, pretendimos indagar, perdón, los significados del fracaso escolar para los participantes. En el segundo eje temático, el rol de los profesores, amigos y familia en el afrontamiento al fracaso escolar. El tercero, les preguntamos específicamente sobre sus estrategias para hacer frente al fracaso escolar y finalmente las emociones y los sentimientos que experimentaron cuando vivieron alguna manifestación del fracaso. El procedimiento, bueno, en primer momento presentamos el proyecto a las autoridades de la Dirección Académica de CECITE de Baja California el 15 de octubre de 2020. Diseñamos un consentimiento informado que fue socializado por los directores de cada plantel. Una vez que aceptaron los participantes, convocamos a reuniones, a sesiones de grupos focales primero y después de entrevista semiestructurada. Y estas sesiones se dieron entre el 3 y el 27 de marzo de 2021. Las sesiones se llevaron a cabo a través de la plataforma de Google Meet. Fueron videograbadas para su transcripción y posterior análisis. El análisis de los datos. Ay, perdón. Creo que ok, aquí me quedé. El análisis de los datos se llevó a cabo a través de Iramutec. Utilizamos este software y al cual le solicitamos 2 análisis en específico, clasificación jerárquica descendente y análisis de similitud. El programa de Iramutec utiliza el método de análisis propuesto por Reiner. La idea base de este software es que es importante que las palabras o los discursos, las palabras que integran los discursos, van a reflejar temas subyacentes o mundos lexicales, como lo denomina Reiner. Que organizan una racionalidad y le dan coherencia al mensaje emitido. De esta manera, pues el discurso se va a constituir a partir de unidades de contexto elemental. Estas unidades de contexto elemental se agrupan por clases y nos permite visualizar en cada clase distintas formas de pensar el objeto de representación, en este caso el afrontamiento al fracaso escolar. Los resultados a los que llegamos a partir del análisis de clasificación jerárquica descendente, una vez que construimos una base de análisis, solicitamos este análisis de clasificación jerárquica descendente y obtuvimos una distribución del discurso en 5 clases. El software también nos permite conocer cómo se han vinculado los distintos discursos. Entonces, en un primer análisis de clasificación jerárquica, el software puede separar 2 principales agrupaciones. La primera, integrada por la clase 2, 4 y 5. Y la segunda agrupación, integrada por la clase 1 y clase 3. En un segundo análisis de clasificación jerárquica, el software vincula con mayor precisión la clase 2 y la clase 4. Nosotros lo que hacemos para hacer la interpretación de estos datos es identificar las palabras, analizar las palabras y analizar sobre todo el contexto en el que fueron emitidas cada una de las palabras. Y así podemos
colocar alguna etiqueta a estos discursos. En este caso, la clase 1 la denominamos afrontamiento emocional motivacional y se vinculó fuertemente con la clase 3, participación familiar en el afrontamiento al fracaso escolar. Este resultado ya nos va dando una idea de cómo fue la participación de la familia en el afrontamiento al fracaso de sus hijos. En la segunda agrupación, la primera clase que se separa es la clase 5, estrategias didácticas durante el confinamiento. Y aquí vemos cómo fue la práctica docente o cómo los jóvenes señalan que fue la práctica docente. Y la clase 2, aprendizaje entre pares, se vinculó fuertemente con la comunicación con el profesorado. Cuando nosotros analizamos este discurso, también le solicitamos a el programa que nos hiciera un análisis de similitud. El análisis de similitud presenta los datos en este gráfico de ramificaciones, en lo cual podemos identificar tres discursos principales. El análisis de similitud presenta las palabras que tuvieron mayor frecuencia en una fuente mayor. En este caso fueron más, hacer e ir. Y las líneas hacen referencia a los índices de similitud, es decir, la coocurrencia entre las distintas palabras. Bueno, los principales discursos que identificamos hacían referencia a que los jóvenes señalaban que necesitaban una mayor explicación del profesorado para aprender los contenidos escolares, tenían la necesidad de estudiar más y de solicitar más ayuda a sus compañeros y familia para evitar el fracaso escolar y así terminar la preparatoria. El segundo discurso era muy claro en que los jóvenes señalaban que era necesario hacer las tareas y los trabajos escolares para obtener buenos resultados académicos. Y finalmente, el discurso en torno a la palabra ir. Entonces, el estudiantado requiere mayor participación de otros agentes educativos. No obstante, el contexto educativo en ese momento de pandemia pues fue reconstruido como limitante, pues para ellos una demanda muy importante era el retorno a la presencialidad para afrontar de manera positiva el fracaso escolar. Los principales hallazgos pues fueron que el campo de la representación estuvo integrado por prácticas educativas en línea que se caracterizaron por la sobrecarga, un ritmo acelerado y una organización de las actividades académicas poco adecuada para los estudiantes, así como metodologías del profesorado deficientes. En la cuestión de la dimensión de la información, identificamos un estilo general de afrontamiento que fue denominado como afrontamiento adaptativo centrado en la resolución del problema. Este estilo estuvo puesto en práctica por dos sujetos educativos, tanto compañeros, amigos como profesores, a partir de dos estrategias. La primera de ellas fue la búsqueda de apoyo social, que fue la estrategia que más utilizaron los estudiantes y que fue acompañada por los mismos compañeros o amigos, ¿no? Es decir, los jóvenes, para afrontar el fracaso, buscaron en la mayor cantidad del tiempo desarrollar estrategias de afrontamiento al fracaso junto con sus amigos. Y en menor medida utilizaron la búsqueda de apoyo con los profesores, la cual se limitó a un apoyo informativo, preguntar sobre las actividades, trabajos y tareas. En la dimensión de la actitud identificamos un estilo del afrontamiento centrado en las emociones. En concreto, hubo un componente motivacional en el cual participaron los padres de familia. Es decir, los padres de familia o los miembros de la familia solamente se limitaron a decirle a los jóvenes que le echaran ganas para que se esforzaran. Sin embargo, en el contexto familiar hubo sentimientos de incertidumbre como el miedo y la frustración. Estos hallazgos, bueno, nos llevaron a plantear un segundo trabajo de continuidad para la estancia postdoctoral, en específico esta poca interacción que hubo entre estudiantes y profesores con el propósito de hacer frente al fracaso escolar. Por ello, nos pareció importante analizar el rol que tienen los profesores para mitigar los efectos nocivos del fracaso escolar. Reconocemos que los profesores pues, tienen mucha información que han acumulado sobre sus estudiantes y a lo largo de su práctica docente, y esto les pone las condiciones de poder enseñar en algún momento cómo hacer frente al fracaso escolar a los estudiantes, ¿no?
Entonces, el propósito del segundo estudio fue analizar las representaciones sociales que tienen sobre el afrontamiento, pues, los profesores de ese CITE. Y esto lo hicimos poniendo principal atención en inserciones sociales como la edad, el género, los antecedentes y la ruta de actualización profesional y formación continua. El diseño, pues, fue igual, un diseño cualitativo y un estudio descriptivo. Los participantes, bueno, en este segundo estudio se diseñó un cuestionario que fue respondido por 422 profesores que estaban caracterizados de acuerdo a las inserciones sociales que les comenté ahorita. La formación profesional de los profesores fue clasificada o categorizada de acuerdo a estas 9 condiciones, 8 áreas de conocimiento que maneja Sistema Nacional de Investigadores y CONACYT. Y también les preguntamos si habían estudiado algún posgrado y si habían tenido experiencias de formación continua. Las técnicas e instrumentos, bueno, se diseñó un instrumento a partir de la técnica de cuestionario de asociación y evocación de palabras. La primera parte de este cuestionario, preguntamos los datos sociodemográficos. En la segunda, una evocación abierta, en la cual se solicitó que pensaran o que escribieran cuáles eran las primeras 5 ideas o frases muy cortas que les llegaban a la mente al escuchar la frase detonante, estrategias de afrontamiento al fracaso escolar. Un tercer momento, les pedimos que estas evocaciones fueran jerarquizadas de mayor a menor importancia. Y finalmente les preguntamos o les solicitamos que justificaran cada una de sus 5 respuestas. Con esto obtuvimos la información que fue procesada y analizada. Bueno, el procedimiento, les comento un poco, se realizó una presentación el 11 de octubre de 2021 de la investigación postdoctoral a la Dirección Académica de CECITE, Baja California. Se diseñó el cuestionario de asociación libre de palabras y en los formularios Google, este se socializó con los profesores a partir del apoyo de la Dirección Académica de CECITE en esa liga que fue contestada por 422 profesores, como les comenté. El análisis de los datos, utilizamos 2 programas informáticos. El primero de ellos es Evoc y de nueva cuenta utilizamos Idamotec. ¿Cuáles fueron los propósitos de utilizar 2 programas? Bueno, Evoc nos posibilita conocer cuál es el prototipo de la representación social del afrontamiento al fracaso de los profesores. Para ello tomamos la evocación abierta y clasificada, utilizamos 2 estadísticos, que es la frecuencia y el rango medio de aparición, y se construye lo que desde la perspectiva estructural de las representaciones sociales se conoce como el cuadro de 4 casas. También utilizamos Iramutec para que esas mismas evocaciones abiertas y clasificadas se analizaran y nos permitiera conocer, mediante el análisis de similitud, la estructura de la representación. Y finalmente, de nueva cuenta, para conocer el contexto en el cual funcionaba la representación social, tomamos las respuestas a las preguntas abiertas de justificación y las analizamos con Iramutec 7 a partir del software de clasificación, perdón, del análisis de clasificación jerárquica descendente. Los resultados que les traigo a continuación del segundo estudio, pues, son estos. Nos dice la perspectiva estructural de las representaciones sociales que las palabras o los elementos de la representación están jerarquizados. Por eso es que tomamos como referencia la frecuencia y el rango medio de aparición y se organizan a partir del software Iramutec en 4 cuadrantes. En el cuadrante superior izquierdo, en color rojo, encontramos las palabras que fueron mencionadas con mayor frecuencia y siempre fueron presentadas como las de mayor importancia, es decir, más cercanas al 1 en el grado de importancia, con mayor importancia. Y después se organizan las palabras con la frecuencia y el rango medio para, en color azul, identificar una primera periferia de la representación social y en color verde, una segunda periferia.
Analizamos alrededor de 4.526 respuestas y se organizaron de esta manera en los elementos que son susceptibles a pertenecer al núcleo central, los de color rojo. Analizamos el contexto en el que fueron dichas estas palabras y podemos construir o identificar tres discursos principales. El primero hace referencia a la comunicación asertiva entre los sujetos educativos. El segundo, el rol del profesorado en el afrontamiento al fracaso escolar. Y finalmente, las características del estudiantado. Cuando tenemos esta organización del discurso, pues seleccionamos al software Iramutec y al análisis de similitud para profundizar en el análisis de este discurso y nos da este cuadro de ramificaciones, esta imagen de ramificaciones en la cual es posible identificar dos discursos principales. Uno en torno a la palabra alumno y otro en torno a la palabra escolar. Estos elementos o ambos discursos definen las estrategias de afrontamiento al fracaso escolar. En relación con el discurso de los alumnos, el profesorado señala que hay distintas dificultades para hacer frente al fracaso escolar, las cuales se relacionan con problemas en el núcleo familiar, donde es una necesidad de mayor importancia trabajar. También existe falta de interés, recursos y herramientas para estudiar por parte de los alumnos y reconocen la importancia del rol docente. Ellos reconocen que es necesario mejorar el proceso de enseñanza. En torno al discurso relacionado con la palabra escolar, los profesores señalan que las estrategias de afrontamiento al fracaso escolar son deficientes por parte de la institución educativa y estas estrategias dificultan el tránsito y la permanencia de los estudiantes en el bachillerato. Analizamos de igual manera las respuestas con Iramutec a partir de esta clasificación jerárquica descendente, identificamos que los discursos 3 y 4 son los que mayor vinculación tienen y el discurso en color verde, clase 3, hace referencia a las estrategias institucionales para hacer frente al fracaso escolar. Y el discurso de la clase 4 hace referencia a la canalización del estudiantado. Este resultado, pues, nos deja de manera clara observar que la estrategia institucional para hacer frente al fracaso escolar es la canalización de los estudiantes a los departamentos de orientación, de tutoría, principalmente. El discurso de la clase 2 también se vinculó con estas clase 3 y clase 4, pero en menor medida hace referencia a la actualización y capacitación del docente en un contexto de cambio. Y el discurso de la clase 1 y la clase 5, es decir, la cultura del mínimo esfuerzo promovida por la institución educativa en la clase 1, se vinculó con la falta de interés del estudiantado debido a la precariedad económica dentro de la familia. Hicimos el análisis de las inserciones sociales y pudimos darnos cuenta que los profesores que como formación profesional tienen dentro de las ciencias de la conducta y la educación son aquellos que ponen en práctica estrategias de afrontamiento al fracaso relacionadas con la actualización docente. En el discurso de la clase 3, ninguna de las inserciones sociales se ubicó propiamente en este discurso, mientras que en la clase 4, los profesores de entre 31 y 40 años que estudiaron ingenierías, desarrollo tecnológico y ciencias sociales y que no han llevado a cabo formación continua, utilizan a la canalización como estrategia de afrontamiento para sus estudiantes de bachillerato. Y en la clase 5, los profesores del área de humanidades señalan que las causas del fracaso se ubican en la falta de interés de los estudiantes, mientras que los profesores del área de las físicas, matemáticas y ciencias de la tierra y mayores de 61 años dicen que las causas del fracaso están en la cultura del mínimo esfuerzo promovida por la institución educativa. Bueno, los principales hallazgos, ¿no? Identificamos básicamente 5 estrategias de afrontamiento al fracaso. A nivel institucional, los docentes destacan a la búsqueda de apoyo social, la que se caracteriza por la canalización de estudiantes en departamentos de orientación y tutorías. Además, ellos practican una estrategia de afrontamiento que es la comunicación asertiva entre los distintos sujetos educativos.
Asimismo, practican un afrontamiento directivo revalorativo y este se pone en evidencia cuando los profesores dicen y señalan que emprenden procesos de formación continua para solventar los problemas de fracaso y para que estos conocimientos impacten y generen aprendizajes positivos para su práctica docente. Asimismo, a nivel individual, encontramos que el profesorado señala las causas del fracaso debido a un estilo de afrontamiento pasivo por parte de los estudiantes. No obstante, el contexto educativo actual, los docentes reconocen que es importante emprender estrategias de afrontamiento dirigido a la emoción, por lo tanto señalan que ellos son muy empáticos y apoyan mucho al estudiantado. En suma, las dos investigaciones permitieron conocer desde la perspectiva de la teoría de representaciones sociales, pues una comprensión más ampliada del fenómeno del afrontamiento al fracaso escolar en CECITE de Baja California. Y también este análisis de una visión cualitativa, pues nos permitió poner mayor énfasis en el aspecto subjetivo. Desde esta perspectiva pudimos conocer y poner en evidencia algunas particularidades del discurso, los recursos, ideas y prácticas que sujetos escolares, docentes y estudiantes construyen sobre un objeto de interés social como es el afrontamiento al fracaso escolar. No obstante, consideramos que queda pendiente para la práctica docente, pues, ayudar al estudiantado a identificar, evaluar, planificar y mitigar las experiencias tipificadas como fracaso escolar a partir de enseñar a los estudiantes comportamientos de afrontamiento efectivos. Y bueno, con esto termino mi presentación, Sergio. Muchas gracias, Pedro, por la presentación. Bueno, pues ya hay algunos comentarios en el chat. Si quieres, arrancamos con esos, Pedro. Y bueno, los colegas que vayan animando pueden también plantear sus dudas, reacciones o comentarios o preguntas en el chat o eventualmente hacer uso del micrófono. Dice Mercedes, ¿cuál es la diferencia entre superar y sortear? De acuerdo, entiendo por lo que estabas planteando en la presentación. Y un comentario más de ella dice, últimamente he escuchado a varias personas decir que les molesta que les digan, échale ganas, porque sienten que pareciera que no se están esforzando cuando sí lo hacen. Entonces pregunta, ¿ocurre esto también con los alumnos con quienes se trabajó o por el contrario ven esa frase como algo positivo y que no les disgusta en este caso? Ok, muchas gracias a Mercedes. En primer lugar, bueno, la diferencia entre superar. Dentro de los criterios de inclusión, colocamos el concepto este de superar para identificar a los estudiantes que habían vivido experiencias de fracaso escolar como las que les comenté. Una de ellas era haber reprobado alguna asignatura o algún examen y habían superado este fracaso y continuaban estudiando. Eso se agruparon en el grupo 1 del primer estudio. Y en el grupo 2 incluimos a los estudiantes que sortearon o que habían podido evadir, si queremos llamarlo de esta manera, experiencias de fracaso. Es decir, todos aquellos estudiantes que pueden ser tipificados como estudiantes exitosos. Estudiantes que tenían promedio mayores de 8.5 y que no habían reprobado ningún grado escolar, ningún examen y que eran estudiantes regulares, ¿no? Y en relación a lo de echarle ganas, bueno, sí, algunos estudiantes se molestan porque pareciera que no se están esforzando cuando se les hace ese comentario. Sin embargo, esto no ocurrió en nuestro caso. Es decir, no fue un objeto de análisis, ¿no? Ni apareció en los resultados cuando analizamos el discurso de los jóvenes. Solamente lo que ellos nos comentaron fue que desde su familia, desde su contexto familiar, la forma en que los miembros de la familia les ayudaban a superar el fracaso, pues era diciéndoles, tú puedes, échale ganas, adelante, nada más. Gracias, Pedro. Bueno, continúa Mercedes con comentarios. Dice, ok, ¿y aquellos que pasaron de panzazo, como dicen los que pasan con 6, entran entonces en los de sortear, digamos, como en esa categoría? Invitamos también a los colegas que nos están siguiendo en las redes sociales, en Facebook,
por si quieren hacer una pregunta. Mandamos saludos hasta Chetumal que nos están siguiendo en la transmisión. Adelante, Pedro. No, en este caso solamente eran estudiantes los que pudimos ubicar en el grupo 2 que sortearon el fracaso, eran estudiantes que tenían promedios altos, ¿no? Este número de 8.5 o superior era un promedio que se utiliza en la institución para decir que son estudiantes, pues, de excelencia, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, los estudiantes que lograran tener un promedio menor a este 8.5, pues, y que habían tenido además otras condiciones como reprobar alguna materia o estar recursando alguna materia o haber reprobado un ciclo escolar. Gracias, Pedro. No sé si alguien más quiere hacer uso del micrófono de los colegas que nos siguen aquí en la sala de Zoom. Puede alzar la mano, abrir el micrófono. Yo tengo un par de preguntas, Pedro, en lo que se van animando también los colegas. Una tiene que ver con el campo de la permanencia escolar, ¿no? Y tú sabes que en el campo de la investigación educativa, la permanencia escolar, pues podemos de alguna forma irla visibilizando con la producción científica entre los conceptos o las denominaciones desde la condición de negatividad y desde las de positividad, ¿no? Dentro de las primeras está fracaso, abandono, deserción, dentro de las segundas, éxito, logro, y eventualmente ahora esta configuración que tú vas planteando que le denominas afrontamiento. La pregunta en estricto sentido es, ¿cuál es la relevancia de estudiar el afrontamiento? De alguna forma ya nos establecías tú algunos hallazgos del estudio 1 que se realizó el primer año y del estudio 2 que se realizó el segundo. ¿Para qué sirve en media superior estudiar sobre afrontamiento al fracaso escolar? Bueno, considero que es muy importante, ¿no? Porque hasta cierto punto los estudiantes ya utilizan distintas estrategias para hacer frente a lo que ellos consideren alguna manifestación de fracaso escolar. Y, sin embargo, pudimos recuperar que algunas de estas estrategias, pues, no son, de acuerdo a lo que señala la teoría, las adecuadas, ¿no? Por ejemplo, ellos utilizaron, como les mencionaba, el apoyo social con los compañeros como la estrategia principal para hacer frente a las dificultades o al estrés que les generó el fracaso escolar. Sin embargo, pues esto no es, lo de acuerdo a la teoría, lo más adecuado, porque cuando se hace uso de esta estrategia de afrontamiento con pares, pues es posible que un comentario de algún par, en lugar de ayudar a superar un fracaso, tenga una función contraria, ¿no? Y consideramos también que los profesores, pues, son agentes importantes para que los jóvenes superen el fracaso escolar. A partir de toda esta información que ellos han recolectado a lo largo de su interacción con los estudiantes, pues están en posibilidades de enseñar algunas estrategias más adecuadas y más eficientes para que los estudiantes logren permanecer en educación media superior y, sobre todo, obtener un certificado, ¿no? El afrontamiento al fracaso escolar es determinante para aumentar los niveles o los índices, como se llaman, sobre permanencia escolar, para que los jóvenes sigan estando en la escuela y vivan esa experiencia escolar con menos estrés, y cuando tengan estrés, sepan cómo mitigar ese estrés y obtener resultados académicos mejores de los que han tenido. No sé si con esto contestó tu respuesta, Sergio. Tu pregunta, perdón. Sí, gracias, Pedro. Sí, lo que pasa es que como es un campo, bueno, una línea de investigación fértil, por eso creo que hay mucho que hacer al respecto. Perla nos pregunta en el chat, ¿se percibió que los estudiantes acudían a sus compañeros más que a sus docentes? Entonces, su interrogante es, ¿esto puede ser por la etapa en la que se encuentran, en este caso a la adolescencia, o por la situación de pandemia? ¿Qué puedes comentarnos al respecto? Sin duda, ambos casos pueden ser y fueron determinantes. Los jóvenes, por la etapa de la adolescencia, pues tienen en muchas ocasiones, pues, mayor cercanía con sus compañeros, ¿no? Y además, esto se reforzó debido a que, como lo señalaron los estudiantes, incluso los mismos profesores el segundo año, pues la comunicación que lograron en el contexto de la pandemia, profesores con estudiantes, fue limitada. Entonces, al no obtener respuesta los estudiantes
cuando se comunicaban con sus profesores, pues decidieron acercarse más a sus compañeros, ¿no? Esta fue una de los resultados que obtuvimos. La comunicación con el profesorado, pues no fue la adecuada, ¿no? Y esto, pues, tiene muchas explicaciones. Una de ellas es, pues, que los profesores muchas veces tenían grupos numerosos, tenían muchos grupos, y comunicarse con sus estudiantes fue difícil. Otras ocasiones, pues, los contextos en los cuales están, sobre todo en San Quintín, los profesores y los mismos estudiantes, pues, limitaba el tener una comunicación fluida entre estos dos sujetos académicos. Entonces, sin duda, estar y formar parte en un periodo de adolescencia y la pandemia, pues, dificultó la comunicación y llevó a los estudiantes a utilizar estrategias de afrontamiento centradas en sus compañeros, ¿no? Gracias, Pedro. No sé si Perla tenga algo más al respecto que quiera abundar con su pregunta, con su inquietud, o si alguien más quiere hacer alguna pregunta, comentario. No, bueno, buenos días. Hola. Tardes, perdón. No, nada más era mi duda, y de hecho yo lo veía también así como junto. O sea, los veía los dos, pero quería saber tu opinión. Y también me respondiste un poco más de por qué, ¿no? Esta situación de la falta de comunicación, y pues claro, se entiende que es difícil en un nivel donde los maestros dan muchas materias y tienen muchos estudiantes. Muchas gracias, muy claro, gracias. Gracias, Perla. Pedro, hay otro comentario de Ilse. Ilse es, bueno, Perla es estudiante del doctorado, Ilse también. Ella pregunta, en la discusión de los resultados, ¿se compararon o relacionaron los hallazgos con investigaciones similares llevadas a cabo en otros contextos escolares o socioeconómicos? Y, bueno, pues ella, a la luz de esta interrogante, se pregunta también si de alguna manera el contexto escolar del estudio podría determinar o causar un efecto en los resultados obtenidos. ¿Cómo ves? Muy bien. Sí, claro, el estudio del primer año ya está publicado en un artículo, y en la discusión, pues, lo que hacemos es esto, ¿no? Comparar, discutir los resultados que obtuvimos con los resultados de otras investigaciones. También señalar cuáles son esos espacios a los cuales se puede desarrollar un poco más la discusión y que limitaron nuestros hallazgos. Lo que señalas, Ilse, del contexto, pues es algo que esperábamos. Nosotros utilizamos la metodología, el método cualitativo, para conocer cómo este fenómeno se comportaba en el contexto determinado, en un contexto como la educación remota de emergencia durante la pandemia. Y pues sí, el estudio, los resultados que se obtuvieron, pues estuvieron caracterizados por ese contexto. Para nosotros y para la teoría de representaciones sociales, analizar los fenómenos de interés social como el afrontamiento al fracaso en un contexto determinado es importantísimo, porque así podemos identificar cuáles son esas prácticas específicas que ponen los jóvenes, en este caso los estudiantes, en juego cuando piensan sobre cómo afrontar el fracaso escolar, ¿no? Entonces, pues, el artículo está publicado en la revista de la Rediesh, ¿verdad, Sergio? El primer artículo. El segundo, también hicimos una discusión de nuestros principales hallazgos, sin embargo, se está evaluando en la revista Cinéctica, ¿no? Gracias, Pedro. Ilse, no sé si con eso más o menos queda. Ah, bien, gracias, Ilse. ¿Alguien más que se encuentra aquí en la sala quiere hacer alguna pregunta, algún comentario? Yo quería referirme, inicio, Pedro, también en el estudio 1, haces alusión a estilos de afrontamiento al fracaso por parte de los estudiantes, ¿no? Si bien es cierto que acá en el segundo estudio no se realizó no se exploraron estilos de apoyo, por ejemplo, por denunciarlo de alguna manera, estilos de apoyo para el afrontamiento al fracaso de los estudiantes, ¿qué impresión tienes tú con respecto a la forma en la que se involucran los docentes para atender este tipo de problemáticas? Y no sé si de alguna forma las demandas institucionales también permiten o impiden que pueda privilegiarse este afrontamiento al fracaso. Sin duda, los profesores tienen muchas
demandas de la institución, mucho trabajo, y que en muchas ocasiones, cuando identifican a algún estudiante en riesgo de o con fracaso escolar, pues lo que hacen por esta demanda institucional es canalizar. Esta fue una estrategia fundamental. Canalizar, identificamos el riesgo y canalizamos a tutorías, canalizamos a orientación educativa, y los profesores de esta manera salvan un poco hacer frente a este fenómeno en su aula, ¿no? Esto pues también fue identificado en los resultados, pero es importante señalar que los profesores no solamente utilizan esta estrategia, aunque sí es la estrategia más utilizada. Los profesores han reflexionado en torno a su práctica y se han dado cuenta que ellos necesitan desarrollar habilidades para enseñar a los jóvenes cómo sortear y cómo solucionar esas manifestaciones de fracaso. A lo mejor por el tiempo también no incluí una parte de, que complementaba el segundo estudio, que era pues trazar una ruta de formación para los profesores de ese CITE sobre cómo hacer frente al fracaso escolar a partir de núcleos de formación, porque fue algo muy importante para ellos. No utilizaron una estrategia o un estilo de afrontamiento de apoyo en sí con los estudiantes. Fue por las cuestiones de los grupos, por el trabajo, por la explicación que ellos quieran dar. Es muy difícil que se sienten y den tutorías específicas a los jóvenes que tienen problemas en alguna asignatura. Sin embargo, esta tarea se la dejan a los tutores. Pero el profesor en el aula, que no es tutor, que no lleva a cabo este tipo de estrategias, al identificar este problema, lo que ha hecho es llevar a cabo procesos de formación continua. Los profesores de ese CITE, ahora que los entrevisté, me di cuenta que son y que llevan a cabo muchos o estudian muchos cursos, diplomados, participan en talleres de formación para resolver o que impacten en su práctica docente. Sin embargo, pues también muchos de estos cursos, seminarios o talleres, pues no resuelven propiamente el problema que ellos experimentan en su práctica docente cotidiana, ¿no? Entonces, sí, el fenómeno del apoyo o apoyar académicamente a los estudiantes no fue una estrategia muy utilizada, pero también desarrollan otro tipo de estrategias para hacer frente a ese fracaso escolar que viven sus estudiantes. Gracias, Pedro. ¿Alguien más tiene alguna reacción, comentario? ¿Nadie de la sala? En Facebook tienes saludos de parte de Lisbeth Lascano. ¿Alguien de la sala con? Yo puedo seguir con preguntas, ¿eh? Tengo varias, pero Alfonso, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Doctor Pedro, únicamente para felicitar la presentación, producto de 2 años de trabajo en colaboración con el doctor Málaga. Un trabajo interesante, importante, como ya comentabas, este tipo de colaboraciones suelen orientarse bajo una metodología de modelos cuantitativos y modelos explicativos, y nos ofreces una posibilidad de análisis en otra vía, lo cual resulta por demás interesante para los estudiantes que nos acompañan, dado que ofrece este abanico de posibilidades de enfrentamiento a un fenómeno educativo en particular, de gran importancia, además, ¿no? Es un elemento que se ha estudiado durante de diversos momentos y sigue siendo un elemento urgente para, en diferentes niveles educativos, ¿no? Entonces, en ese sentido, agradecer esta colaboración y la participación el día de hoy para poder dialogar sobre este importante tema. Muchas felicidades, doctor Pedro. Gracias. Muchas gracias, doctor Alfonso, y sobre todo por la posibilidad de experimentar estos 2 años en el instituto, que fueron pues muy enriquecedores para mi formación. Gracias, un abrazo. Gracias, Alfonso. No sé si alguien más tenga algún comentario, sino también para ir dando posibilidad al cierre. Antes de, está Mercedes, trabajará ahora con alumnos de Culiacán, pregunta.
Y Carla Torres, ambas estudiantes del doctorado. Hola, buenas tardes. A mí me gustaría saber si esos cursos son obligatorios para los maestros del CECITE para desarrollar las habilidades que usted menciona. Es decir, ¿todos asisten o es por decisión? Si los quieres contextualizar, adelante, Pedro. Bueno, los cursos que han experimentado los profesores como formación continua en CECITE, pues algunos de ellos forman parte de todas estas posibilidades que ofrece el mismo colegio de formación en los periodos de receso escolar intersemestrales, ¿no? Entonces, no sé si sean de carácter obligatorio, pero la gran mayoría de los profesores asiste a ellos, ¿no? Como una forma de continuar preparándose y formando una trayectoria como profesores, ¿no? Y los cursos, también los profesores buscan otras alternativas fuera de estos cursos intersemestrales. Algunos de ellos eran los que los profesores han llevado a cabo en la COSFAC. Ellos están muy al pendiente, los profesores de CECITE, sobre la posibilidad de los cursos que ofrece COSFAC para inscribirse y cursar estos cursos, diplomados, talleres, dependiendo de la orientación que les dé este instituto, esta institución. Y también los profesores pues, han seguido otras líneas, por ejemplo, la formación en posgrado y en específico formarse como docentes en el área educativa, porque sabemos que pues, una de las características de los profesores que estábamos en educación media superior es que no tuvimos la posibilidad de formarnos como profesores, sino que nos formamos en distintas disciplinas y eventualmente tenemos la posibilidad de acceder como un trabajo a la educación. Y muchos de ellos, incluso de la muestra que entrevistamos, finalmente más del 50% ya estaba cursando estudios de posgrado, había cursado o se había inscrito en ese momento, ¿no? Entonces, estas son las posibilidades que han logrado los profesores para formarse y poder, entre otras alternativas, pues decían ellos, desde su trinchera, hacer frente al fracaso escolar, entendido este para los profesores como la deserción solamente, ¿no? Y sobre si trabajaré esto con los alumnos de Culiacán, bueno, yo creo que eventualmente si tengo oportunidad lo haré. Ahora que me reincorporo ya como docente, pues esto de la investigación se vuelve más complicado, pues que somos profesores de asignatura y también llevamos a cabo investigación, pues trabajamos mucho. Todavía estoy cerrando el segundo año de estancia con el informe final que tengo que enviar antes de que finalice este mes, pero yo creo que sí es importante hacer esta comparación entre los resultados que se obtuvieron en CECITE, en Baja California, y pues en algún tipo de bachillerato estatal acá en Sinaloa. Gracias, Pedro. De hecho, si me permites comentar, en la reunión que se tuvo a final del mes de septiembre con las autoridades del CECITE, una de las cuestiones que nosotros planteábamos con Pedro en la presentación era que precisamente la institución genera y estimula que los docentes tomen cursos, algunos disciplinares, algunos más temáticos, pero una cosa que notábamos es que pocos profesores, realmente muy pocos, se involucraban como talleristas, ¿no? O como conferencistas, como coordinadores de los cursos. Y eso lo veíamos también como, no con muy buenos ojos, porque de alguna manera casi siempre los cursos que están en plataforma por parte de la COSFAC pues son cursos genéricos que van tomando los académicos y creímos como sugerencia general que era importante que se involucraran los docentes de estas sedes para ser coordinadores de los cursos, de los talleres, a la luz efectivamente de la experiencia académica, curricular y profesional que tienen, ¿no? Entonces, si quieres comentar algo al respecto y con respecto a los núcleos de formación, Pedro, para saber también cómo recibieron las autoridades este tipo de resultados y qué ocurre como en el proceso de devolución, ¿no? Que casi siempre es como de las cosas que menos se habla en cuando se hace investigación educativa. Adelante. Así es, Sergio. Una parte importante del segundo proyecto de investigación pues era esto sobre la formación de los profesores. Nos comentaba pues, los colegas de la Dirección Académica de CECITE que para ellos
era muy importante tener algún insumo que les permitiera incidir en la formación de sus profesores relacionados con esto del fracaso escolar que habíamos planteado en los dos años. Entonces, lo que hicimos fue entrevistar y hacer grupos focales con profesores para conocer cuáles eran sus necesidades formativas. Una vez que identificamos sus necesidades formativas, construimos pues un trayecto, una sugerencia de trayecto de formación permanente y continua a partir de núcleos de formación. En estos tratamos de condensar o agrupar las necesidades formativas para ofrecer al menos alguna posibilidad de respuesta para superar esta necesidad que sienten los profesores, ¿no? Quiero decirles que el abanico de posibilidades sobre las necesidades formativas fue amplio y por lo tanto tratamos de agrupar por regiones, por municipios en Baja California, los distintos núcleos formativos y las sugerencias de intervenciones formativas. Ahorita los que puedo mencionar y que fueron muy señalados por los profesores fue, por ejemplo, formarse para atender las distintas barreras al aprendizaje y la participación de los estudiantes. Ellos, durante las entrevistas y los grupos focales, nos dijeron que tenían una gran cantidad de estudiantes con distintas barreras y que ellos no sabían cómo llevar a cabo su práctica para enseñar a estos estudiantes distintos contenidos disciplinares, ¿no? Entonces, pues, este fue un núcleo muy importante que creo yo que es determinante para los profesores en el contexto educativo actual, formarlos para la inclusión. Otro núcleo es que los profesores señalan que no conocen a sus estudiantes o conocen muy poco a sus estudiantes de prepa y que tampoco ellos saben cómo enseñar a esos estudiantes por la falta de conocimiento. Entonces, otro núcleo que sugerimos fue esto sobre el conocimiento con mayor profundidad de sus estudiantes a partir de conocer los estilos de aprendizaje, por ejemplo. Y también apoyarlos en la formación de un plan o un proyecto de vida, que era muy importante para ellos. Y básicamente creo que con esos tres núcleos formativos que les he comentado, pues puedo resumir un poco. Es importante señalar que estos núcleos formativos se expresaron o se sugirieron de acuerdo a las necesidades propias del contexto. Y esto es muy importante porque de acuerdo a Mejor Edu, a la forma en que Mejor Edu ha planteado los procesos de formación de los profesores actualmente, es muy importante que estos procesos que llevan a cabo los profesores atiendan los problemas específicos de su práctica. Y esto a veces los profesores no lo sentían. Es decir, como lo comentaba Sergio, los diplomados que hacen en COSFAC muchas veces pues no les da respuesta a sus necesidades formativas. Y pues la sugerencia fue bien aceptada por la dirección académica de CECITE. Ellos, incluso esta recomendación la hacía Sergio por los resultados que habíamos tenido, que es importante que aprovechen sus recursos humanos para dar estas intervenciones, para ofrecer estas intervenciones formativas a los profesores, porque es un recurso muy valioso, porque los profesores de CECITE se están comprometiendo para formarse en educación. ¿Por qué? Porque ellos sienten la necesidad de ayudar a que sus estudiantes se formen de mejor manera a como ellos perciben que ha sido su formación, ¿no? Entonces, pues, obtuvimos una respuesta muy favorable por parte de CECITE y pues, estamos en contacto todavía con la dirección académica de la maestra Ángela Aldana. Gracias, Pedro. No sé si entonces alguien más de la sala tenga algún comentario. En redes sociales sigues teniendo ahí varias felicitaciones por tu presentación. De hecho, fíjate, acaba de comentar en el Facebook Pedro, el doctor Jesús Aguilar Neri, dice, hola, compartan el informe, por favor, a dónde ubicar las publicaciones asociadas y felicitaciones. Quiero también agradecer públicamente a nuestro querido colega del ISUE de la UNAM, el doctor Jesús Neri, gracias por seguirnos, porque también con las gestiones que él realizó en su momento, y con la experiencia que traía en términos académicos y profesionales,
pues nos valimos de efectivamente esa experiencia y esas condiciones de posibilidad para desarrollar el trabajo de investigación. Entonces, te mando un abrazo, Jesús, desde acá, desde Ensenada. Gracias por el apoyo y te haremos llegar, claro que sí, el informe cuando esté listo y pues las cosas que se hayan derivado de él. A Pedro, adelante, ¿quieres decir algo? Sí, pues agradecer también al doctor Jesús Aguilar Neri por la, pues por la posibilidad que nos dio de llevar a cabo el, en específico el primer proyecto, ¿no? Nos apoyó mucho junto con la maestra Ángela y pues, pues por aquí tengo su correo y los informes del primer año de estancia y pues el último informe que dimos a CECITE y los mismos que se reflejan, los resultados que se reflejan en el artículo que publicamos el año pasado, Sergio, y en el que está actualmente en evaluación. Se los haremos llegar al doctor Jesús Aguilar Neri. Y un saludo. Gracias. Oye, Pedro, para cerrar, por parte mía, quería preguntarte si estos hallazgos que tienes a la luz de educación media superior pueden servir de alguna manera para pensar los posgrados en México, los posgrados en CONACYT. ¿Cómo sirve, para qué sirve pensar el afrontamiento al fracaso escolar, aunque sea muy estructuralista la noción de, o esencialista la noción de fracaso escolar? ¿Sirve de algo para pensar en los posgrados, los estudiantes de posgrado? ¿Cómo ves? Pues creo que es un concepto que es muy importante analizarlo también en posgrado. A lo mejor ustedes en el instituto pues no experimentan estos índices de fracaso en sus estudiantes, tipificando el fracaso en este nivel educativo como la no presentación de la tesis, por ejemplo, o la obtención de un grado, ¿no? Acá en Sinaloa, en el posgrado en el que yo colaboro, recientemente hemos tenido o hemos experimentado esto. Muchos estudiantes llegan al posgrado, estudian los 2 o 4 años, dependiendo si es maestría o doctorado, y se nos pierden en el camino. No logran presentar sus trabajos de investigación y ahí luego estamos los directores, el coordinador de posgrado, pues buscándolos, ¿no? Porque pues, sabemos que ahora con esto de los indicadores, pues son indicadores malos si no se presenta la defensa de la tesis y esto impacta en los posgrados y en las acreditaciones que tienen. Entonces, ya lo comentábamos con el coordinador de acá del posgrado, el doctor Francisco Álvarez, que sería muy importante pues, conocer cuáles son estas experiencias de los estudiantes de posgrado que no han logrado concluir o cerrar este tramo formativo. Y creo que es muy importante que lo conozcamos para a partir de ahí poder tomar decisiones sobre distintos procesos que debería de experimentar el posgrado de nosotros acá y en general cualquier posgrado que le interese y que tenga estos problemas de fracaso a nivel de maestría o de doctorado. Muy bien, Pedro. Pues en el chat tienes ahí también felicitaciones de parte de la doctora Marisela López, subdirectora del instituto, y de parte de Brianda. Felicidades por el trabajo, doctor Pedro. Pues por parte mía es todo en términos de la actividad. Pedro, no sé si, repito, alguien más tenga alguna duda, comentario. Sigues teniendo más felicitaciones acá en Facebook. Excelente ponencia, aplausos. Jesús Aguilar dice igualmente un abrazo, ya saben, cuando se puede, y pues sí, se pudo, y ya con eso logramos sacar parte del trabajo, ¿no? También Carla tiene un comentario, Pedro, dice, usted mencionó que en la respuesta de los maestros de 60 más, dicen que este fenómeno que se presenta en los alumnos es a causa del mismo sistema, y de acuerdo a su respuesta, me gustaría saber si estos maestros propician de cierta forma que los mismos alumnos se retiren. ¿O usted qué opina? ¿O escucha mal? Dice Carla. Adelante. Sí, uno de los resultados que obtuvimos fue precisamente ese, que nos llamó mucho la atención. Los profesores que tenían una mayor experiencia, más de 61 años, señalaban que las causas del fracaso escolar pues se daban debido a la cultura del mínimo esfuerzo y que esta cultura era promovida por la institución educativa, y esto lo hacían referencia los profesores porque señalaban que durante la pandemia, pues, básicamente desde la institución les pedían que todos pasaran, ¿no? Disminuir en gran medida los contenidos que se tenían que aprender y
básicamente que pasaran los estudiantes, y muchos profesores no estaban de acuerdo, pero pues habría que ser un poco más flexibles, también comentaron otros, porque las posibilidades que tuvieron muchos estudiantes pues eran distintas, ¿no? Entonces, ese fue el comentario nada más. Los profesores no señalaron que ellos, o al menos en el discurso, no hubo esta sensación de que ellos participaran haciendo que los estudiantes desertaran, sino todo lo contrario. Aun cuando tenían esta posición de acuerdo a la causa del fracaso, ellos mismos señalaron que buscaban de distintas maneras, por distintos medios, a sus estudiantes. Y ya que los tuvieron de manera presencial, entonces se esforzaron los profesores al doble para superar esta falta de aprendizaje que ellos consideraban habían tenido sus estudiantes. Gracias, Pedro. No sé si Carla quiera reaccionar al respecto de lo que comentó el doctor. Tienes también felicitaciones por parte de Alexandra León, estudiante de la maestría. Creo que no. Dice que sería todo y muchas felicidades. Pedro, algo con lo que quieras cerrar en función de tu experiencia como postdoctorante. Tenemos acá estudiantes de maestría y doctorado que están por egresar. Y me parece que este tipo de experiencias que se socializan es muy importante porque la carrera académica no se termina cuando se concluye un grado. Es una carrera, digamos, continua. Y en ese sentido, pues creo que el hecho de que, como el caso de Rafael hace unas semanas y el caso tuyo, que están estuvieron de estancia postdoctoral, creo que vienen bien también para alentar determinados tipos de formaciones, determinada inquietud intelectual también, ¿no? Uno no deja de aprender y de construir concepto y conocimiento. Entonces, en ese sentido, pues me gustaría invitarte a que hagas algún ejercicio de cierre donde puedas compartir esta parte de tu experiencia institucional con el instituto y al mismo tiempo pues con el CECITE, que nos abrió las puertas y al final de cuentas el sistema educativo estatal para poder hacer esta investigación. Y bueno, también, pues, ¿cómo te sentiste acá? ¿Cómo te tratamos? Además que lo estamos transmitiendo, pues, adelante con todo. No, pues, antes que nada, pues, agradecer, ¿no? Creo que en el instituto fui muy bien recibido. Las condiciones que tienen en el instituto para hacer investigación creo que son de las mejores que en mi experiencia, que es corta, la verdad, he podido identificar. En otras unidades académicas o en otras instituciones en las que he podido estar, pues tienen menores infraestructura y recursos como los tienen ustedes, son privilegiados. Lo he comentado yo también con los estudiantes de doctorado en este último seminario que tuvimos con Ariana y con Alma, y que es importante seguirse formando. Terminamos el doctorado, pero en mi caso yo sentí que pues no había aprendido tanto como quisiera, ¿no? El objetivo de hacer esta estancia postdoctoral es para seguirme formando como investigador, y creo que a quienes les interese seguir esta ruta profesional, pues es determinante estar siempre activos y tener siempre trabajos de investigación en puerta para poder seguir publicando y seguir construyendo conocimiento, ¿no? Entonces yo a los estudiantes que pues están terminando la maestría, pues sí les recomendaría que, si es de su interés, busquen un doctorado, ya sea en el instituto o puedan buscar otra, diversificar sus posibilidades, porque sí es muy enriquecedor para los que nos ha gustado la investigación educativa seguir construyendo conocimiento. Y pues en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, pues es un lugar que yo ya he recomendado. Tengo una colega que acaba de egresar del doctorado por acá y le digo, si te interesa hacer una estancia postdoctoral, pues el instituto es, yo creo, para mí la mejor posibilidad que tienes, ¿no? Entonces lo sigo haciendo promoción al IDE y les sigo agradecidos por este tiempo que me recibieron. Pues bien, gracias, Pedro. Con eso cerraríamos la presentación. Te agradecemos mucho también tu institucionalidad y todo lo puntual y, digamos, claro en el trabajo que realizaste durante estos 2 años. Quiero también aprovechar que están aquí las autoridades, el director y la subdirectora,
también todo el apoyo y a la administración del instituto para que este tipo de estancias se lleven a cabo. Y bueno, también parece defensa, examen de defensa de grado, Pedro, pero pues como ya es parte del cierre, también quiero agradecerle a CONACYT públicamente por todo este apoyo que brindó para poder hacer este tipo de trabajo de investigación que sin duda abona el campo en diferentes emplazamientos. Déjame nada más compartir contigo la constancia, de todas maneras te la haré llegar de forma digital. Dice: Universidad Autónoma de Baja California, Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, otorga la presente constancia al doctor Pedro Damián Samudio Elizalde por haber impartido la conferencia Experiencias Nacionales de Formación de Profesores. Perdóname, ahí nos disculpamos por el error que tiene constancia en el marco, bueno, pues del seminario de investigación educativa. Te la haremos llegar ahí, Cristian nos apoyará con la corrección de la constancia correspondiente. Y pues a 19 de octubre de 2022, firma el doctor Jiménez y tu servidor. Entonces, gracias Pedro, y gracias también por el apoyo, colegas estudiantes, por acompañarnos en esta jornada, y pues tengan buena tarde, tengan provecho, cuídense. Un abrazo y un saludo. Hola, buenas tardes. Hay que tomar la foto. Ah, bueno, sí. Si gustan abrir sus cámaras, quienes quieran acompañarnos. Gracias, doctor.